despacito, ¿eh? Órale, Edgar, que alcanza los dos. ¡Oh, mamá! Rompiendo fuerte, Daniel. Diciendo que no. ¡Vale! Vamos, no, horrible. Mete las manos, Víctor. Ándale, Daniel. Mueve los pies. Bueno, ganaste, dice que te voy a ir un segundo, ¿me da miedo? Ahí, acércate un poco más, Víctor. Ahí, fuerte, ya, fuerte. Mueve los pies, mueve los pies. Explota, Frogs. Abre la base. Carga. Explota. Daniel, abre la base. Cuando vas del lado single, switch, del otro lado está eso. ¡Vamos!
¡Órale, Pumas! ¡Vamos, Pumas! ¡Ánimo, Y se juega la primera serie ofensiva del partido. El equipo de Jaguares al ataque. Penetración y bola suelta ocasiona la defensiva de Pumas. Recupera el equipo de Jaguares. Será segunda y serán unas 12 yardas por avanzar para el equipo felino. Jugador en movimiento. Con él es el balón número 10 llevando la pelota, pero el número 10 de Pumas lo taclea sobre la línea de golpeo. El equipo de Auténticos al ataque y esta vez el jugador número 8 haciendo la penetración y la captura, no dejando ir a ningún lado al equipo de Jaguares. Y se jugará cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Auténticos. La patada es bloqueada y la cubre el equipo de Pumas en la yarda 45 del campo que defiende Jaguares. Y es la primera oportunidad, Pumas al ataque. Entregan al jugador número 10, se quita los primeros contactos, ya lo detienen, pero la ganancia es de unas 3 yardas. Por el centro, esta vez el equipo de Pumas consiguiendo una yarda de ganancia. En tercera oportunidad por el centro, acercándose mucho a la línea de primero y 10. Y ahora es una yarda para avanzar en cuarta oportunidad y consigue trompicándose el jugador de Pumas la yarda y un poco más. Viene en primero y 10. Por el centro, jugador número 10 llevando la pelota para conseguir unas 2, quizá 3 yardas. El equipo del Pedregal siguiendo con esa ofensiva, ahora es por fuera. El jugador de Pumas llevando la pelota y va a quedar corto por 2 yardas. Preparándose los Pumas para otra jugada y consiguiendo nuevamente primero y 10. Y consiguiendo 5 yardas más. En la yarda 15 está el balón. Jugada al número 8 llevándola por el lado izquierdo y consiguiendo la anotación. Primero 6 puntos en el marcador para el equipo de Pumas. Y el intento de punto extra no es bueno. El marcador queda 6 puntos para Pumas, 0 para Jaguares.
Y una jugada de engaño, sale el mariscal por el lado izquierdo. Y alcanza la banda, se va a ir, o lo alcanzan a detener en la yarda 35. Gran jugada de engaño de este jugador número 11. Ya tiene primero y 10 en terreno del equipo de Pumas. Iniciando el segundo cuarto de actividad, esta vez el número 36 se topa con la defensa de Pumas, aunque hay un par de yardas de ganancia. Y ahora es segunda oportunidad. Es jugada por el lado derecho, pero bien atenta la defensiva de Pumas. Y es tercera oportunidad, son unas 7 yardas para avanzar. Jugador en movimiento. Y es un engaño, pero esta vez la defensiva de Pumas adivina y detienen atrás de la línea. Cuarta oportunidad y a despejar el equipo de Auténticos Jaguares. La patada es alta, un poco corta, buen fildeo por parte del número 8, pero de inmediato lo detienen. Queda la pelota en la yarda 17 para Pumas. Segunda oportunidad, sale por el lado izquierdo el mariscal de Pumas y está avanzando hasta la línea del primer 10. ¡Vamos, Pumas! A mover las cadenas, que es primero y 10, dicen los oficiales. La bola queda libre y vamos a ver quién recupera. Es de Jaguares esa pelota. Entrará la defensiva de Pumas. Jugada defensiva deteniendo 5 yardas atrás al corredor de Jaguares. Excelente jugada de jugador número 62 haciendo una captura. Tercera oportunidad, hay largo yardaje por avanzar para el equipo de Jaguares. Jugador en movimiento, pero es con el fullback. Y el número 36 avanzando, llegando a la línea original de golpeo, es demasiado lejos del primer 10. En primera oportunidad consiguiendo 6 yardas el equipo de Pumas. Por el lado derecho, jugador número 10 de Pumas alcanza la banda, se escapa y creo que se va a ir hasta la zona de anotación. Un último corte le faltó, pero llega al primero y gol, colocando el balón en la yarda 9. Para allá, para allá.
¡Epa! Y es segunda oportunidad y gol. Jugada rota, la hace el mariscal y consigue el touchdown. Sin embargo, hay un pañuelo en contra del equipo de Pumas. Se anula esta anotación. Vendrán en segunda y 14 para anotar. El castigo es de 10 yardas, segundo y gol desde la 19, entregan al jugador de Pumas, no logra cruzar la línea de golpeo y adicional a esto hay otro pañuelo en el terreno de juego. Nuevamente contra Pumas. ¿Otro holding? Y van hasta la yarda 27 los Pumas, de ahí vendrá nuevamente con segunda y gol. Hay bola suelta y es de Jaguares la pelota. Ya casi es medio tiempo. 20 segundos quedan. No pierdan la calma, que todo va muy bien. Todo va bien. Todo va bien. Jugada de pase al centro, es completo y vamos a ver si lo alcanzan. O llega hasta la zona de anotación. Jugador número uno de Pumas en la carrera, en la persecución. No logra alcanzarlo, es touchdown para Jaguares. En lo que puede ser la última jugada del partido, consigue los 6 puntos el equipo local. La jugada por el desempate, la bola queda libre. Es malo el intento de punto extra. Es el final de esta primera mitad. El marcador empatado, 6 puntos para Pumas, 6 puntos para Jaguares. Vámonos pues al medio tiempo y regresamos con las acciones del tercer cuarto. ¡Ali! Y todo listo para que dé inicio la segunda mitad de este partido, enfrentándose el equipo local, Auténticos Jaguares, contra el equipo del Pedregal, Pumas Oro. Jugador número 8 levanta la pelota, empieza a buscar por dónde avanzar y ya es detenido en la yarda 34. Además, por ahí vuela un pañuelo. Castigo contra el equipo de Pumas. Vamos a ver dónde queda esa pelota. En primera oportunidad logra el jugador de Pumas zafarse del primer contacto y está consiguiendo unas 3 yardas de ganancia. Número 10, encontrando campo abierto y se va a ir hasta la zona de anotación. A 4 yardas de conseguir el touchdown el jugador de Pumas. ¡De frente, comienza!
jugador número uno llevando la pelota y consiguiendo la anotación. ¡Bien, Pumas! ¡Excelente! ¡Goya! ¡Cachun, cachun, rara! ¡Cachun, cachun, rara! ¡Goya! ¡Universidad! Extra por conversiones, bueno. En primera oportunidad consiguiendo 3 yardas. Muy bien, 12. Una bola que queda libre y cubre el equipo de Pumas. En última instancia la tiene el equipo de Jaguares. Anotación consigue el equipo de Jaguares, sin embargo, anulen esa anotación, es un castigo. Cometido por el equipo de Jaguares. El balón va a quedar hasta la yarda 21 del propio campo de Jaguares. Se mantiene el marcador 13-6. Y es el jugador número 10 de Jaguares. Da la vuelta y lo alcanzan por detrás. En la yarda 31. Aún lejos del primero y 10. Y es cuarta oportunidad a patear el equipo de Jaguares. Desde la yarda 31 se centra la pelota. La patada. Pica en la 45, cruza medio campo. El equipo de Pumas regresando al ataque y por el centro no consiguen mucho. Pero no te digas, ahorita nada más levanta. En segunda oportunidad por el lado derecho, el jugador número 10. Encontrando espacio, consiguiendo primero y 10. Y la pelota llevándola hasta la 46 del campo que defiende Jaguares. Poder. Bien, niño, bien. Llegale, Mateo. Por el lado izquierdo, jugador número uno, doble a la esquina. Tiene primero y 10. ¡Vamos!
estamos llegando al final del tercer cuarto. Y por el centro intentando, pero suelta la pelota que recupera el equipo de Jaguares, frustrando el intento de una anotación más para Pumas. Intentaba por el centro el equipo de Jaguares, pero muy bien la defensiva. La suelta recuperada por Jaguares, que regresan a la ofensiva. Y su objetivo será ser un equipo campeón. Ser un equipo campeón. Tenemos un buen equipo. Tenemos un buen torneo. Muy bien, eso, muy bien. Del equipo de Pumas deteniendo atrás de la línea de golpeo. Se jugará tercera oportunidad para Jaguares. ¡Ahí, Pumas!
escucha bien. ¡Vamos, Emi! Consiguiendo unas 5 yardas el equipo de Pumas. Tiempo en el reloj, es el final del partido, la victoria es para Pumas Oro, 13 puntos, Jaguares de Coacalco, 6 puntos. Con el saludo entre los equipos, me despido y les digo hasta la próxima.